Buen día, compañeros y compañeras de toda América Latina. Buen día a todos los luchadores populares de México, Venezuela, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia. A los favelados, a los habitantes de los morros, de los cantegriles uruguayos, de los pueblos jóvenes chilenos, de nuestras villas y asentamientos, a todos. Hoy estamos particularmente felices porque después de 30 años de debate, de luchas, está presente con nosotros por primera vez un presidente de la República. El presidente de la República, el doctor Alberto Fernández. Y yo sé que están muy felices. Y quiero, presidente, mostrarle o presentarles quiénes son estos compañeros. Estos han luchado mucho a lo largo de todo el continente, inspirados en algunas memorias que quiero traer aquí, en la memoria de Carlos Mujica, de Enrique Angelelli, de Pichi Metzger. Fueron capaces de ir aglutinándose y construyendo realidades concretas. Este es un país con inmensas contradicciones desde su fundación. 5.000 familias son dueñas de 80 millones de hectáreas y a 3 millones de argentinos todavía le falta la vivienda. Por eso, el desafío de construir una Argentina más democrática, más igualitaria, una Argentina para todos, es el desafío que tenemos de acá para adelante. Y en el medio hemos conseguido cosas, pero yo no quiero dejar de nombrar algunos. Acá hay figuras como, por ejemplo, Néstor Heifetz, del MOI. ¡Fuerte! Un tipo que le ha dedicado su vida a esto. Acá, por ahí está Ana Pastor, me dijeron que estaba por acá. ¿A dónde está Ana? Allá está Ana. Querida Ana, una vida entregada al hábitat popular, ¿no? Y quiero darle mi reconocimiento a todos. Está, por ejemplo, la diputada Mónica Macha. Que va a ser quien va a presentar la ley de autogestión del hábitat en el Congreso de la Nación. Y están los que han durante décadas construido viviendas a lo largo y a lo ancho de la patria. Por ejemplo, está Sandra Cruz de Jujuy. Sandra, Alberto, ¿lo puedo tutear, presidente? Sandra construyó 1.500 viviendas en La Quiaca, en San Pedro,
Y están los compañeros de todo el país, ¿no? Que en situaciones contradictorias, en situaciones duras, con gobiernos adversos, han hecho cosas formidables. Verdaderos artesanos de la tierra, la vivienda y el hábitat. Acá se lograron cosas muy importantes. Los de la ciudad lograron la ley 341. Una ley que hoy la tiene casi archivada Rodríguez Larreta, no la ejecuta, y que prefiere optar por los grandes emprendimientos de espalda al río, de espalda a lo que es el cuidado del medio ambiente, la preservación. Y en la provincia de Buenos Aires se ha logrado también una ley extraordinaria, la 14.449, la diputada Alicia Sánchez, que le manda un gran saludo. Por eso se los quiero presentar. Estos son todos laburantes del hábitat popular, que venimos a este encuentro con usted con dos sueños. Uno, la ley de autogestión. Y el otro... Y el otro es el sueño de que en algún momento, cuando la economía termine de ponerse de pie, porque todos los que estamos acá somos militantes de la esperanza, no creemos que vaya a explotar nada en ningún lado, y si explota, va a ser de esperanza, de justicia social, de alegría. Nosotros creemos que viene un tiempo magnífico. Argentina, usted me va a permitir, presidente, bueno, uno ante la investidura presidencial se limita bastante, pero... Miren, está lleno de agoreros el presente, yo no. Yo soy un predicador de la esperanza. Cuando miro la economía que empieza a ordenarse, cuando veo una Argentina que este año va a exportar 100.000 millones de dólares, que tiene solo el 7% desocupado, qué lejos de aquellos tiempos donde explotaba el país y teníamos 23% desocupados y no había un solo plan en ningún lugar de la Argentina. Hoy hay 20 millones de argentinos protegidos y una desocupación de solo el 7. Una economía que el año pasado creció 10.2, el país que más creció en el mundo. ¿Y saben qué? Yo tengo la certeza de que este año vamos a lo mismo, a crecer 8 o 10 puntos, va a crecer muchísimo. Y que si crece hay que pensar en términos distributivos, y a la hora de distribuir no les quepa duda que el hábitat popular es una demanda sentida por millones de argentinos. Nosotros, yo hace 40 años que vivo en un asentamiento, compañero presidente, en el conurbano bonaerense. ¿Y sabe qué? Yo no predico ningún estallido. Y si hay un estallido, va a ser de laburo, de justicia social, de alegría. Por eso estamos acá, trabajando, viendo qué cosas hacemos para construir un país normal. El mundo post-pandemia es un debate de la clase obrera mundial y realmente un debate que tenemos que prestarle mucha atención. La salida para algunos que quieren la guerra y la muerte
y para otros que queremos un mundo más justo, con más paz, con más igualdad, con más encuentro, un mundo más diverso. Miren, compañeros de América Latina, este presidente, yo quiero decirle alguna cosa. Primero, que es un buen tipo. ¿Está? Digo, primero que es un buen tipo, con el cual tuvimos mucha diferencia, y ahí me encontré con el tipo verdadero, en la diferencia. Descubrí una buena persona. Jamás lo vi enredado en temas de corrupción, jamás. Es un tipo honesto. Y es un tipo que está empeñado en construir un tiempo distinto. Un tipo que le tocó una situación tremenda. Le tocó la pandemia macrista, con tipos que dejaron este país con más de 100 mil millones de dólares de deuda externa y que no se hacen cargo. Se tuvo que hacer cargo él. A mí me causa gracia algunos que hablan del debate con el Fondo Monetario, el default o un acuerdo. Muchachos, preguntémosle a los compañeros venezolanos cuando una economía es sancionada lo que pasa. Gracias a Dios, Venezuela ahora, acá está la delegada de Venezuela. Cuando una economía es sancionada, es terrible. Hizo un acuerdo complejo, difícil. Los mismos acuerdos que hizo Néstor Kirchner en su momento. Con absoluta responsabilidad y coherencia. Por eso, compañeros, estamos acá. Tuvo que bancarse la pandemia macrista. La pandemia sanitaria, este hombre consiguió 96 millones de vacunas que salvaron al pueblo argentino. ¡De pie, compañero, de pie! ¿Y saben qué? Emilio Pérsico, Juan Carlos Alderete, el Chucky Menéndez, todos, queridos compañeros, queremos que este presidente sea el presidente de la economía popular. Así que yo no me voy a extender más. Quiero darle mi reconocimiento por haber llegado hasta aquí, y a los predicadores de la desesperanza, a los que permanentemente de afuera y de adentro boicotean este proceso de reconstrucción de la Argentina, les digo, y me hago cargo, ¿quién dijo que todo está perdido? Millones venimos a poner nuestro corazón, compañeros. Muchas gracias. Buen debate. Y que ande todo muy bien.